Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. ¿Quién? No sé si me escuchan. Sí, se le oye bien. Sí, es, sí, profe. Profe, voy a estar de oyente nada más, así que nada. Ahorita estoy aquí con un gran trapo en la cabeza, me estoy muriendo el dolor de cabeza, cualquier cosa que estoy. Hola, hola. Bueno, ahorita los voy escuchando. Gracias, por dármelo saber. Vamos a ver. Sí me escuchan, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, vaya. Sí. Perfecto, gracias. Bien, well, we're going to continue with the class we left yesterday. I remember that we were discussing some things about the uses of the preposition of place, okay? Now, today, we're going to continue with topics that we have on the section number 3. And also, we are going to be working on the test that has been assigned to you. Give me just one moment. Just let me show you the platform, okay? So, before to start with the class, I would like to know if you have any question regarding to the exercises. You have any question? No? Yes, teacher, I have a question. Okay, tell me, go ahead. Yo he tenido dificultad con el examen. Mm-hmm. No encuentro la respuesta de la parte del ejercicio del T. Rewriting the scrambled sentence. Vaya, perfecto. Del D, ¿verdad? Sí, no sé si puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto, comparta. Okay. ¿Pueden ver? Yeah. Sí, se visualiza. Okay. Tengo dificultad con estos ejercicios porque no me sale, no sé qué estoy colocando mal. Porque me salen mal estos. Vaya, ya vimos ahí cuál es la situación. Bueno, sucede que, bueno, yo anteriormente he venido explicando sobre las estructuras que nosotros utilizamos para las oraciones. Si usted observa, en este ejercicio nosotros debemos hacer uso de los adverbios de frecuencia, ¿ok? ¿Dónde colocamos nosotros los adverbios de frecuencia en una oración? Por ejemplo, la número... En la 1 he probado en esta parte. En la 1 estamos bien con el adverbio de frecuencia, ¿ok? Pero no sé. Quítele, vamos a ver, dame un segundo. Quítele el punto a esa oración. Debería ir un punto, pero quítele el punto y pruebe así. Ahí está. Sí, va, la segunda sí. Ahí cambiémosle el adverbio de frecuencia. ¿Dónde debe ir colocado el adverbio de frecuencia? Después del sujeto. Después del sujeto. Muy bien. Como es una pregunta, acordémonos de colocar sin interrogación al final. Vale, muy bien. Siguiente. Sería uh-huh. Y el adverbio de frecuencia, recordemos. ¿Cuáles son los adverbios de frecuencia? Very. Ajá. Very much. Uh-huh. Bueno, pero sucede un detalle. Ajá. Bueno, esto sí tiene que ver con... ahí no va el bueno, sí, solo permítame explicar. Exercise. Sí, permítame explicarle esto. Yo recuerdo que en la slide, en la diapositiva que teníamos en el video, nosotros teníamos dos formas de construir
oraciones haciendo uso de los adverbios de frecuencia. ¿Ok? Había uno en el que nosotros utilizábamos los adverbios de frecuencia, a los cuales le asignábamos un porcentaje, y estos iban seguidos del sujeto. Había otro tipo que indicaba siempre una frecuencia de X actividad, pero mostraba o utilizábamos nosotros expresiones como very much, every day, every week, every month. ¿Ok? No sé si recuerdan eso. Sí. Vale, perfecto. ¿Dónde colocamos ese tipo de frecuencia? ¿Después del sujeto o al final de la oración como complemento? Al final de la oración. Al final de la oración. Vale, corrijámoslo y veamos si nos muestra la respuesta correcta. Ah, aquí, ojo con eso. Pero es que ahí va el exercise. Ajá, ojo con eso, tenemos que colocar el verbo. Después del verbo auxiliar, sí, el verbo principal. Borremos very. Dejemos solamente exercise. Y coloquemos la expresión al final. Jeff doesn't exercise very much. Ajá, muy bien. Démosle submit. ¿Por qué nos aparece incorrecta? Porque el doesn't no va ahí, sino que va a Jeff's exercise doesn't very much. En este caso. Yo la coloqué doesn't, de esa manera y me la había puesto. Sí, doesn't debe ir ahí. Sí o sí. Sí. Ajá. Doesn't es que exercise. Le había colocado el punto. Ah, le colocó punto. Vaya. Intenté así, sin el punto. Sí, debería llevar punto, pero la plataforma, pues. Al parecer no lo está reconociendo. Sí. Teacher, yo he notado con el tiempo en la plataforma que cuando llevan un punto al final de la línea, no es necesario colocar el punto, pero si no lleva el puntito que se nota ahí al final de la línea, donde dice, ¿sí? Ahí es que uno utiliza el punto. O sea que si lleva punto, no se le coloca. Ya comprendí. Sí, ya sé a lo que se refiere. Sí, ajá, pero no apliquen en la segunda oración, ¿va? Ah, pero como tenemos interrogativo, ¿verdad? Tiene razón. Bueno, muy observador, la verdad, Fies. Estaba viendo ese detalle. Sí, tiene mucha razón. El punto ya está agregado, por eso es que no se lo agregamos nosotros, porque sería como repetir el punto final. Muy buena observación, gracias. Lo vamos a tomar en cuenta. Fíjese que yo no había prestado atención a esa situación. Gracias, Marvin. Muy bien, vamos a continuar. Ahorita les quiero mostrar siempre la sección número 3. En parte de la última temática pues, que nosotros estábamos trabajando el día de ayer. Déjenme mostrarles por aquí. Okay, yesterday I remember that we're discussing, take a look at this lesson objective, about the uses of how many, how much with quantifiers. Okay, I remember that we also were discussing about how to use how many and how much. ¿Cuándo utilizamos how many? ¿Lo recuerdan? Cuando es contable. Los nombres contables. Cuando los tenemos nombres contables, perfecto. ¿Y el how much? Incontable. Incontable. Vaya, denme dos ejemplos, o un ejemplo, mejor dicho, de un nombre incontable. Azúcar, sal, leche, arena, café. Teacher y tráfico. Price. Sí, tráfico es un nombre incontable. Al igual que, por ejemplo, tenemos una gran variedad de nombres incontables, ¿verdad?
los cuales en muchos casos no tienen como una, eso ya no sé, no tendrían como una unidad de medida exacta. Por ejemplo, si nosotros decimos tráfico, ¿ok? Tráfico es un nombre incontable, porque en este caso no, nosotros no podemos hacer referencia o no lo podemos convertir como a un plural. Y si ustedes observan el tráfico, pues no se puede medir. No sé si me voy a entender con esa explicación, ¿sí? Que existen ciertos nombres incontables que permanecen incontables. Ya has dicho. Bueno, perfecto. Y que no se pueden medir, ¿verdad? We're going to move to this part. And what it says, in these sessions, we will take a look at quantifier to ask questions and give out answers. If we have a grammar focus, so we're going to be talking about quantifiers and expressions such as a lot of, you, many, any, none. And when we use count nouns and also non-count nouns. I would just ask you to pay attention to this video because after this video, we're going to be discussing about the uses of it, okay? And just pay attention to, just let me see if I share the sound here. Oh, no, okay, so please pay attention. Hello to all of you. In this session, we will take a look at quantifiers to ask questions and give out answers. Get ready to listen and take notes if you need to. Quantifiers. How many and how much? Count nouns. Are there many restaurants? Yes, there are a lot. Yes, there are a few. No, there aren't many. No, there aren't any. No, there are none. How many restaurants are there? There are 10 or 12. Non-count nouns. Is there much crime? Yes, there's a lot. Yes, there's a little. No, there isn't much. No, there isn't any. No, there's none. How much crime is there? There's a lot of street crime. We can say that when nouns in question are count nouns, we can answer using a lot, a few, many, any, none. This will depend on how many there really are. Remember, a lot is a big amount and none is nothing. When nouns in question are non-count nouns, we can use a lot, a little, much, any, none. Remember that when we talk about non-count nouns, both questions and answers are singular. Say that when wanna move you, okay? So we wanna see something in this slide. Well, there we can identify that we have the count nouns and non-count nouns, okay? So in the questions that we are using here is using simple present, but also using the verb to be. In this case, we're not going to use how. What we're going to use is just the auxiliary verb, in this case is are, and there, and also the word that we use in order to refer if this is a count noun or if this is a non-count noun. Simplemente, pues, la estructura que nosotros tenemos aquí ya la hemos estudiado. Lo único que, recuerden que cuando nosotros utilizamos el verbo, como verbo principal, el verbo to be, nosotros lo que hacemos es hacer un switch, ¿ok? No vamos a utilizar ninguno otro auxiliar. Y la palabra que nosotros vamos a utilizar para hacer referencia al nombre al cual nosotros pues nos vamos a referir, en este caso, si es un nombre contable, usualmente nosotros vamos a utilizarlo en su forma plural. Ahora, ¿qué sucede cuando un nombre no tiene un plural y se convierte automáticamente, pues, en un nombre incontable? ¿Cuál expresión utilizamos? Pues utilizamos much. Y
las respuestas que nosotros vamos a dar, pues van a variar. Si ustedes observan la estructura de respuesta que tenemos, cuando nosotros utilizamos al many, ¿okay? Vamos a hacer referencia siempre a plurales. Por eso la expresión que nosotros tenemos ahí nos dice, there are a lot, there are a few. Por otra parte, lo opuesto, o sea, los nombres incontables, aquí nosotros utilizaríamos nuestra estructura en forma singular, ¿sí? There is, there isn't, y las expresiones, que en este caso son los quantifier, van a variar dependiendo cuando nosotros hagamos referencia a singulares o a plurales, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo nosotros decimos, o el equivalente sería en nombre contable de a little en, perdón, de a few en nombre incontable? Pues nosotros utilizamos a little, ¿sí? El a lot se mantiene, el many cambia, en este caso contables utilizamos many, incontables utilizamos much. De ahí las otras expresiones, los otros quantifier, nosotros sí los podemos utilizar. Ahora, si observamos también las estructuras que nosotros tenemos para esto, una característica de los nombres contables es que podemos utilizar los números, ¿sí? La última, dame un segundito, voy a marcarles aquí. Oración. La última oración que se muestra en este apartado aquí, nos vamos a dar cuenta que hace referencia directa a un número. En este caso sería 10 or 12, ¿ok? There are 10, there are 12. Esta estructura se utiliza únicamente cuando hacemos uso de la expresión how many, porque estoy preguntando sobre cantidad. Ahora, como es algo contable, yo puedo dar un número. Diferente es cuando yo utilizo el how much. El how much, como al ser utilizado para nombres incontables, aquí yo no puedo utilizar los números, ¿sí? Me voy a hacer referencia en este caso entonces al nombre como, vamos a hacer referencia al nombre utilizando los quantifier. ¿Cuál es quantifier? A lot, a little, much, any, none. ¿Ok? No sé si me voy a entender. ¿Is it clear what I'm saying? Yes, sí. Yes, okay, thank you. So I'm going to, I'm going to move on to next slide. Give me just one moment, please. Count now. Okay, here we have this exercise, the use of there is, there are, there is, there are. So there we are going to use the quantifier much and many. We can identify this, the use of how many, just verifying, first of all, the noun that we're using and also the expression. If we use there is, that means something is singular, okay? Ojo con esto, el utilizar el there is no significa que automáticamente nosotros vamos a utilizar el match, ¿sí? Porque probablemente nosotros nos estemos refiriendo solamente a una cosa, pero no significa que esto no sea un nombre contable, ¿sí? Únicamente significa que nos estamos refiriendo a uno. Por ende, el nombre, en este caso, iría en singular. ¿Sí me deben entender? Yes, teacher.
Vale, de acuerdo. Bien, vamos a desarrollar un ejercicio. Este supongo yo que ya ustedes ya lo trabajaron. Yo les quiero compartir uno a ustedes, el cual es un poquito interactivo sobre el uso de los de las expresiones there is and there are. Okay. Deme un segundo. Permítame un segundo que aquí está. Vale, les voy a compartir un enlace. Este es un worksheet, pero es un worksheet digital. Ustedes pues lo pueden revisar en su computadora, en su teléfono móvil, y van a ver que en este apartado simplemente nosotros podemos contestar este ejercicio y automáticamente nos va a dar las respuestas, ¿ok? Ahorita se los estoy compartiendo en el chat de Zoom. Y si alguien puede, pues lo pueden compartir en el grupo de WhatsApp. Voy a intentar compartir una parte de este ejercicio. Espero pues no meterme en problemas. Vamos a ver si es posible. No. Aquí lo vamos a dejar. Vamos a evitar la imagen que está aquí. Nos vamos a quedar solamente con este ejercicio. Sí, there is and there are. ¿Sí lo pueden visualizar? Yes. Vale. Ahí tenemos nosotros este pequeño ejercicio. La indicación simplemente dice complete with there is and there are. We need to identify. We need to identify which one are we going to use. After we complete all these exercises, we're going to find at the end of this worksheet a button that it says finish. Okay, it says just finish. We're going to click on it, and automatically we're gonna see these two options. What we're going to do here is just to check the answers that we have provided. There we're going to see that we have some exercises, some items that are incorrect. How we are going to identify that? So automatically it appears in red. When something is correct, appears in green. ¿Está claro lo que les estaba explicando? Sí. El resultado que ustedes obtengan, me lo comparten por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Les voy a dar 10 minutitos, creo que es suficiente para contestar. ¿De acuerdo? Y luego pasamos a la otra parte de lo del examen, que es... Sí, dígame. ¿Alguien iba a preguntar algo? ¿Todos pudieron visualizar el ejercicio? Yes, teacher. Yes. Siguiente, nadie, gracias. ¿Los demás? Pueden solamente reaccionar, o sea, no es necesario que... Yes. Viven el teacher. Gracias. Pueden utilizar los iconos que tenemos aquí, las reacciones. Pueden utilizar el WhatsApp, cualquier icono ahí, solo para saber que me están escuchando. Bien, gracias por confirmar los que estaban confirmando hace un momento.
Teacher, ¿y qué son esas chibolitas que están en el refrigerador que aparecen? No son las cebollas. Muy bien. Son huevos. No, las de arriba, la parte de las... De las zanahorias. Zanahorias. Onion. Ajá, sí. Son las cebollas. Sí, sí, eso parece. Realmente no, o sea, no le veo la forma, pero sí, hace referencia a eso, a onions. Uh-huh. Sí, son onions, porque hay una pregunta que se relaciona con eso. Y es lo único que puedo observar. Para el tercer ejercicio, deben darle clic al icono de la bocinita que les aparece para escuchar el audio, y después contestan si es verdadero o es falso. Okay, this is it. There are two windows in the classroom. There are three tables in the classroom. There are two windows in the classroom. There are three tables in the classroom.
There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. There are 13 chairs in the classroom. There are 5 children in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a picture on the wall. Teacher, ¿a dónde le íbamos a mandar el resultado? There are 2 biscuits on a table. Ah, perdón. No me estaban escuchando, ¿verdad? Por Dios. No. Es decir, que yo les iba a reproducir los audios. No sé si eso lo escucharon. No. Sí, yo escuchaba el fondo, pero no puedo hacer sonar los míos. Sí. Ah, bye. Mis disculpas del caso. ¿A dónde le envío la respuesta, teacher? Al grupo de WhatsApp. Okay. Esto que sucede es que en los dispositivos móviles no nos permite escucharlo, no sé por qué razón, probablemente no lo soportan los navegadores de los teléfonos, pero yo se los estaba reproduciendo y de hecho les estaba repitiendo lo que decía ahí. Voy a hacerlo un poco más rápido, vamos a iniciar nuevamente, ¿ok? Number one. There are 2 windows in the classroom. There are 2 windows in the classroom. This is the number one. Number two. There are 3 tables in the classroom. There are 3 tables in the classroom. Number 2. Number 3. There is a ball on the floor. There is a ball on the floor. Okay, there is a ball on the floor. Number 3. Number 4. There are 13 chairs in the classroom. There are 13 chairs in the classroom. Number 4. Number 5. There are 5 children in the classroom. There are 5 children in the classroom. Number 5. Okay. Number 7. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. There is a computer in the classroom. Number 6. Okay. Number 6. There is a computer in the classroom. Number 7. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. There is a picture on the wall. Number 7. And the last one, this is the last audio. Okay, pay attention. There are 2 biscuits on a table. There are 2 biscuits on the table. There are 2 biscuits on the table. Bien, ¿los lograron identificar? Sí, no. Y Chari, para enviárselo, le vamos a copiar nada más el link que tenemos. No. Para enviarlo solamente haga una captura del resultado y lo envíe. Ok. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta hasta ahorita sobre lo que hemos visto, sobre el uso del there is y el there are? ¿No? ¿Todo bien? Not so good, teacher. Everything myself. Okay, thank you, Mr. Carlos. Dígame, María. Teacher,
I am doing my cell phone, but it's very difficult because it's not a good cell phone. Oh, okay, but yeah, it's in trouble. But I understand the topic. Okay, perfect. That's good. So if you want to practice later, you can do it. There you have the link. And you don't have to worry about it. Okay? No se preocupe por eso. Teacher. Solamente practíquelo cuando tenga tiempo. Dígame, María. Yo lo estaba haciendo en el teléfono, pero me metí en otra cosa y cuando me volví a ingresar ya se me había borrado todo. Oh, qué lástima. Bueno, como le decía a María del Carmen, que en este caso, pues, si tuvo alguna dificultad para resolverlo, lo puede hacer luego, ¿ok? Puede practicar después de clases. Y les voy a valer, pues, que pueden enviar la captura después de la clase, ¿ok? Ok. Muy bien. Déjenme compartirles ahorita, denme un segundito. ¿Dónde está esto? Aquí está. The last lesson objective that we have for this section, okay? Here we have the last lesson objective, and it says, in these sessions, participants will have a chance to read an article from a magazine, develop skills in scanning and reading for details. This is something se los voy a explicar en español. Para que quede un poco más claro. Estas dos cosas del scanning y el reading, nosotros los podemos ver como una especie de técnica que utilizamos para obtener información, generalmente de documentos que son bastante extensos y que muchas veces nosotros no tenemos tiempo para leer. Cuando nosotros hacemos una lectura y queremos obtener una información específica, por ejemplo, digamos que nosotros queremos obtener la fecha de nacimiento de X persona, de una biografía que nosotros estemos leyendo en internet. Lo primero que nosotros vamos a hacer, o lo que deberíamos hacer, es buscar en el texto específicamente dónde yo puedo encontrar fechas. ¿Okay? Una vez habiendo identificado fechas, yo puedo corroborar la información con el texto que yo tengo antes o después de ello, ¿sí? Ahora bien, a esto de identificar información específica dentro de un texto se le conoce como scanning, ¿sí? Scanning es una técnica que nosotros utilizamos en reading para obtener información de la manera más rápida posible, sin necesidad de leer todo el texto, ¿ok? ¿Sí queda claro lo que es el scanning? ¿Podría darme un ejemplo, por favor, profe? Vaya, primero voy a intentar definirlo como más simple. El scanning es identificar información en un texto sin necesidad de leerlo. Ahora bien, ¿cómo ponemos un ejemplo? Deme un segundito. Voy a buscar un texto por aquí. Dejar de compartir, ¿ok?
Ah, aquí está. Voy a utilizar este material. Esto no es una fuente confiable, ¿verdad?, de información, pero lo voy a utilizar solamente para tener, para realizar este ejercicio. Dame un segundito. Compartir, porción de pantalla. Utilizamos esto. Esto aquí. Y esto aquí. ¿Pueden observar el texto en sus pantallas? Yes. Bueno, les pregunto ahora. ¿En qué año murió Thomas Jefferson? 1826. July 4, 1826. Ok. Yo les hice una pregunta y ustedes me contestaron. ¿Leyeron todo el texto? No. Bien, a esto, este es un ejercicio bien práctico. Esto que acabamos de hacer nosotros es lo que se le conoce como scanning, ¿sí? Buscar información en el texto que nosotros tenemos aquí, información específica, algo que se nos esté preguntando, sin necesidad de leer todo el párrafo, ¿sí? ¿Verdad que está fácil? ¿Se comprende mejor ahora? Yes, teacher. Vale, muy bien, excelente. Bien, esto es solamente es un ejercicio, pues, con un párrafo. Ahora bien, cuando nosotros ya hablamos de libros completos o pues textos o revistas que son pues extensas, nos va a tomar mucho más tiempo. Ahora, si utilizamos el scanning, obtener la información, sí nos va a llevar tiempo porque tenemos que ir revisando información hoja por hoja, ¿ok? Pero cuando nosotros identificamos la información, ¿sí?, haciéndolo de esta forma, es mucho más rápido que comenzar a leer capítulo por capítulo el libro hasta llegar a la parte donde necesitamos nosotros la información que se nos está solicitando. ¿Sí? No sé si se comprende. ¿Sí se comprende? ¿O no se comprende? Yes, teacher. Excelente. Esta es una de las tantas técnicas de lectura que nosotros podemos aplicar en este tipo de ejercicios, ¿ok? Existen muchas otras técnicas. Por ejemplo, existe una de skimming, ¿ok?, que es otra técnica, ¿sí? Y así hay varias técnicas, porque nosotros vamos a ir viendo más adelante con respecto a la lectura. Bien, voy a dejar de compartir aquí y nos vamos a mover a la parte del examen. Vamos a ver un segundito. Cerramos esto. Compartimos. Y aquí está. Solamente veamos este ejercicio así, brevemente. La indicación dice, read the article, then check the things that you can find in Astoria. Okay, there are six. Vaya, aquí tenemos nosotros tres párrafos diferentes y tenemos estas opciones, que son, si no me equivoco, 9, ¿verdad? 3, 6, 9, sí, son 9. Ahora, como nosotros aplicamos la técnica del scanning, nosotros vamos a ir a identificar la primera frase. Inexpensive stores. ¿Se encuentra esto en el texto que nosotros tenemos en pantalla? Sí. Sí, la marcamos. Sí. ¿Ven? Y es bastante fácil. Simplemente tenemos que ir a revisar la información sin necesidad de leerla.
Y solo revisar la información si esto aparece ahí. Y eso es el scanning, ¿ok? Identificar información sin necesidad de leer el texto completo. Ahora, si ya son cuestiones de análisis, de que debemos sacar un resumen, de que debemos sacar información que debemos explicar, entonces este tipo de técnicas no nos sirve, ¿sí? Porque si yo les pregunto sobre que me cuenten algo o me resuman algo o me expliquen algo, pues simplemente con ver la información así no lo van a hacer. Tienen que comprender todo el texto y ahí sí es necesario leerlo completo. Ahora bien, al día de ayer yo les dejé una actividad. No sé si se tomaron el tiempo de leer la historia que yo les compartí. No. Yes, teacher. No, dicen uno por ahí. Yes, teacher. Yes, teacher. Era un poema. Pero no me ocurrió. Ah, bye. Bien, vamos, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar esa actividad para el día de mañana. Mañana no hay clase. Sería para el día lunes. Significa que van a tener mucho más tiempo para a leer y analizar ese pequeño poema que estaba ahí. Bien. Solamente quiero compartirles ahorita, eso va a ser bastante rápido, el test, ¿ok? Que no es que lo vamos a trabajar, o sea, ahorita, simplemente vamos a explicar las partes que tiene, y si hay alguna duda, pues me lo hacen saber ahorita. We have the section 8, and this is the listening part, and the instruction says, listen to the conversation, Lisa and Peter are talking about vacations. Listen and check the correct answer. So there we're going to listen, then we're going to answer these questions. Okay, there are just four, and we need to just check. Okay, this is an easy part, right? So, completamos esta sección. ¿Sí ya lo hicimos? Yes. Yes, teacher. Perfecto, gracias por confirmar. Pueden escribir sí ahí en el chat también. Okay, the second part, section B. It says completing the conversations. The instruction for this exercise says complete the following conversation. You need to finish up the WH question words according to the response given. You can choose among long, good, often, and well. There. So our answer is going to be based on the answers. Nuestra respuesta va a depender de la información que nosotros encontremos. En esta conversación. Y si ustedes identificaron ahí, está la persona A, la persona B, quien pregunta y quien responde, ¿sí? Nuestra respuesta va a estar basada en quién responde a la pregunta que se nos hace, o que hacemos en este caso, dentro de esa conversación corta. Número uno, it says, how do you work out? ¿Cuál de estas cuatro palabras es necesaria para que esta pregunta tenga sentido? Okay. Escribimos y luego revisamos. Aquí tenemos una segunda parte donde nos dice, complete the conversation, choose the correct past form of the verb given in parentheses. Okay, there you have. We have stay, we have do, go, have, be, against be, and also spend. Well, you know how to do it, right? Sí, ya sabemos cómo convertir los verbos en pasado. Yes, teacher. Yes. Veamos entonces. El pasado de do, ¿cuál sería? Did. ¿Y este es un verbo regular o regular? ¿Irregular o irregular? Regular. Irregular. ¿Por qué? ¿Y por qué es irregular?
Cambia su estructura, exactamente, cambia su estructura. ¿Y cuál es la característica de los verbos regulares? Que solo se le agrega ED. Agrega ED. Se le agrega ED. Excelente. We're going to move to section number C, and we have the exercise that it says, choose the correct answer. This is just a multiple question, okay, that we need to answer here. The instruction just said, choose the correct answer. We have a question here. This is like a conversation, and we need just to fill out the options that we have. If there's any, one, some. The conversation, it says, excuse me, is there a gas station near here? The answer that we have is, yes, there is. There is one. Any one or some around the corner. Which one? One. Okay. One. So, and then you are going to complete the rest of the exercises. We have just five here. And we're going to move to section number D. Okay. This is write the scrambled sentences. There you have the information. So what we need to do is just put the words in the correct order to make sentences or questions. We have just three exercises there. And what we need to do is just order that information, okay? Remember, in order to solve this, you always need to keep in mind the formulas that we have been studying previously. So we're gonna use the subject, we're gonna use the frequency adverb, if we're gonna use the verb later. So there you have the formulas, okay? So please just take a look of that topic, and we're going to identify how we can order these sentences, okay? And the last part, the reading. If we have a reading, okay? And the instruction says, read Ruth's letter, then check the true stems. This is kind of similar, right, to the first exercise that we have. The only thing here is that we have eight questions, and in each one, we need to identify if this is true or if this is false. Just choose one of them. Solamente vamos a seleccionar una opción, ¿ok? Y nuestras respuestas van a depender de lo que leamos en esta carta. ¿Preguntas? ¿Con este ejercicio? No. No. No, teacher. Bien, entonces, hasta este punto, pues, damos por terminada lo que es la sección número 3 con el examen, ¿ok? Y la próxima semana nosotros entraríamos ya con la sección número 4. Para la próxima semana, antes de iniciar, con la clase vamos a tener el conversatorio sobre la lectura que yo les dejé. Así que si se me olvida, por si acaso se me olvida, recuérdenme, ok, que tenemos esa actividad pendiente. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta? La lectura de Horst, de Caballo en el Cielo, ¿no? Sí, don Oscar, es una lectura que yo les dejé en el grupo de WhatsApp. No sé si lo revisó. Sí, pero yo lo hallo bien extenso, como 20 minutos de audio. No, no es tan extenso. De hecho, no es audio, solamente es una lectura. Sí, es que lo leí también, pero está. Teacher, a mí me salió algo que era como una historia de un héroe. De un soldado. De un soldado. Era larga. Sí, está algo extenso. Les aparece larga. Es que yo seleccioné la opción. No está tan larga, profe, ya. Es aburrida nada más la historia. Está larga. Sí, es larga. Se fueron a comer pollito. ¿Cuánto tiempo les ha tomado leerlos a quienes ya lo leían? A mí me tomó 10 minutos. 10 minutos, ¿verdad? Sí, es que no. Qué rápida la lectura de la compañera, entonces. Eso iba a decir. El video lo que pasa que lo que pasa es que algunos. Tranquilos. Uno a uno. Entenderla es más diferente. Sí, tranquilos. Vamos a ver. Solo quiero revisar a ver si tenemos el enlace correcto.
Sí, yo soy sincero, me aburrió porque está hablando del héroe de los confederados, que era, iba a atrapar a los malos y que cuando llegó vio muertos y que no sé qué, y que fue a comer pollito y que se quedó en la montaña viendo a los niños. Y que al final mató al papá. Y que se puso ahí, en la montaña. Déjeme solamente revisar esta cuestión. No sé si alguien me puede compartir el enlace que yo bueno, solamente lo voy a citar ahí en el grupo de WhatsApp, si me lo pasan aquí al Zoom. Que lo leí en 10 minutos, tal vez tiene el enlace ese y lo puede pasar. Sí, revisémoslo, porque es que yo tengo aquí la opción corta. Esto, sí, si alguien me puede compartir o pasar ese enlace aquí al Zoom, por favor, para revisarlo. En lo personal, siento que, bueno, a mí se me dificultó bastante porque hay muchas palabras que no domino, entonces sí, se vuelve más complicado. Sí, es que esa es la idea, o sea, no, yo entiendo que hay muchas de esas palabras que están ahí que no, que tal vez no las conocemos, ¿sí? Y en este caso, pues, ¿qué debemos hacer? Agregarlas a nuestro vocabulario. Esta es la lectura que yo les dejé. Yo no veo que sea tan larga, solamente es que dos páginas. En un documento de Word, esto solamente son dos páginas. Y después de leerlo, hay que explicarlo. ¿Cómo? No, solamente vamos a discutirlo, no es explicarlo, discutirlo nada más. ¿De qué se trata nada más? Sí, yo les voy a hacer preguntas de esto y ustedes van a participar, de lo que recuerden, ¿sí? Que come pollito y se queda despierto cuidando a los niños. Ahí como dice, perfecto, chévere. ¿Y cómo decimos eso en inglés? Porque la idea es participar en inglés. Ajá. Teacher, yo había hecho un resumen. No me acuerdo. Hablaba el poema. Excelente, me parece en esa iniciativa. Las cosas que me parecieron más interesantes de la historia. Excelente, sí, me parece muy bueno eso, ¿sí? Tomen notas, hagan resúmenes y la próxima clase, si su participación quiere ser pues uno de los primeros y quiere resumir esta historia, hágalo, ¿sí? Y esa va a contar como su participación. Todos vamos a participar el próximo lunes. Dígame, don Armando. Yo lo metí en YouTube y me salió la historia, ¿cómo se llama? Así contada, o sea, hablada. Uh-huh. O sea, se puede agarrar también como para ir leyendo o oyendo en YouTube e ir viendo la... Claro que lo puede hacer así, don Oscar. Primero, y eso, fíjese que esa iniciativa, pues, está muy, muy buena, porque muchas veces nosotros ahí vamos a encontrar palabras que tal vez nunca las hemos visto. Ajá, ¿y cómo identificamos la pronunciación de esa palabra? Muy buena esa iniciativa, ¿sí? Porque así usted va leyendo el texto y va escuchando también la pronunciación de las palabras. Excelente. Okay. Bien, vaya, algo que sí, o lo que me decían que estaba un poquito larga, pues, sinceramente, considero yo que esto no está tan largo, ¿sí? Que tal vez no conocemos algunas palabritas por ahí, pues, la idea era esa, ¿verdad? Ponernos este reto de... Está largo. Está largo. Quizás para los que no nos gusta leer. Bueno, a mí no, en mi caso no me gusta leer. Eso, ¿verdad? Eso más que todo. Yo creo que por ahí va la cosa. Ajá, sí. En mi caso soy sincera, porque no me gusta leer. Teacher, no suena interesante, la verdad, leer sobre... Sí, no, pero es que aquí no es porque la historia sea interesante o no, sino el vocabulario que nosotros vamos a adquirir de esta lectura, ¿sí? Así que, yo creo que más que todo va por ahí, porque tal vez no nos interesa, porque, consideramos, pues, que estar... Betty la Fea, tal vez así. No, hombre,
Sí, no, sí, aquí solamente es parte de la clase, hay que leerlo, teacher. Ajá, simplemente sí. Ser obedientes ahora. Aquí, aquí simplemente pues la idea es tratar de ayudarles y yo sé que tal vez muchos no tenemos el hábito de lectura, muchas veces pues quizás nunca hemos tomado el tiempo para ¿qué? Solamente tomar unos 10 minutitos, 15 minutitos para cualquier tipo de lectura, no necesariamente ese tipo de ejercicios, ¿sí? Pero déjenme decirles que una de las mejores estrategias para incrementar nuestro vocabulario es por medio de los libros. Si tal vez esto puede ser quizás como, digámoslo así, un poco impuesto a esta lectura y les puede parecer muy aburrido, pero bien, si le parece aburrido, está bien. Sí, entiendo su punto, pero busque otra lectura, ¿sí? Algo que a usted le llame la atención, porque solo porque nos parece aburrida esta lectura, no significa que nosotros tampoco nos vamos a quedar así y vamos a decir, no, es que yo no leo esto, ¿sí? No me interesa. Les decía antes, una de las mejores formas de adquirir vocabulario es con este tipo de actividades. ¿Sí? Así que busque una lectura que sí le guste, busque algo que le llame la atención y que usted sienta pues, que se va a divertir con eso y de esa forma pues, lo va a pasar más entretenido y va a estar trabajando vocabulario, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Bien, llegamos al final de esta clase, al final de también pues, de esta semana, estas clases de esta semana. Y nos estaríamos viendo sería este próximo lunes, ¿sí? Siempre a las 8 de la noche. Así que les invito pues, a estar listos para esta actividad que vamos a hacer de esta lectura. Tienen, ¿qué? Viernes, sábado, domingo. Dicen que dura como 15 minutos, pues dediquen 5 minutos al día para leerlo y pues yo creo que con eso sale, ¿sí? Ok. Muy bien. Okay. De acuerdo, pasen una muy bonita noche y cuídense, bendiciones, feliz fin de semana para todos. Bye bye. Good night. Lessons.